Continuamos en Actualidad Agropecuaria, junto al ingeniero Gerardo Lazarzuc, recorriendo cultivos del sudoeste de la provincia del Chaco. Un lote de algodón también. Cuéntenos, ingeniero, eh, cuántas hectáreas han sembrado aquí en la zona aproximadamente bueno, y cómo se encuentran estos cultivos de algodón. Exactamente, las hectáreas no te sabría decir, pero eh, con respecto a otros años es menor y también hubo intención de siembra, pero después por las cuestiones climáticas no, no se cumplieron, digamos, no, no llovió en fecha y entonces muchos lotes tuvieron que pasar a, a otro cultivo por, por la falta de, de lluvia. Pero bueno, eh, es un cultivo... Que es una alternativa en la zona y este año estaba funcionando muy bien, eh, tanto en los en lo rindes como el precio que tiene esta campaña. Así que eh, es bueno tener siempre diversificado la producción. ¿no? Hay una plaga muy importante que es del que es el Picudo. Eh, Cuéntenos cómo qué, qué se cuenta eh, acerca de la incidencia de esta plaga en este, en este año. Por lo que se ve se, se mantuvo bien controlado yo creo que se debe un poco a, a la baja de superficie de siembra eh, al que el productor eh, aprendió a manejar la, la plaga sabe en qué momento atacarla y, y bueno o sea todo eso hace que, que el control sea más eficiente también los productores que que están haciendo algodones, son por ahí productores con mucha experiencia, entonces es una cuestión de, de que va sumando al, al control de esta plaga, muy importante. ¿no? Yo creo que la perspectiva de siembra es que va a aumentar, así que no hay que dormirse y estar muy atento con, con el tema de manejo de la plaga, que básicamente... El éxito está en el en seguimiento, en el monitoreo y, y en las aplicaciones de vida en su oportuno momento. ¿no? ¿Y qué rendimientos está escuchando usted que se están obteniendo aquí? En general, muy buenos rindes, eh, rinde más inferiores no, no son malos digamos, para, la, para la zona y, y teniendo en cuenta también la, la escasa lluvia que, que, que está teniendo la zona. Eh, lo que demuestra que el cultivo, el cultivo sigue siendo muy noble para estas circunstancia. Estamos en la zona de Campo del Banco, o sea, un poquito más al sur de los anteriores lotes. Esto está un poco más próximo a Santa Silvina. Y tenemos alrededor de 800 hectáreas de maíz entre de primera y parte de segunda sobre girasol. Eh, en este caso, estamos en un lote que el año pasado le hicimos un, una, eh, un cultivo de cobertura. En este caso fue Melilotus. Eh, estamos probando diferentes alternativas y entre esas vemos que. Está respondiendo bien en la zona, Melilotus, Lotus, eh, y fue desecado en octubre, fin de octubre, para eh, entrar en siembra maíz de primera en primeros días de enero. Lo que pudimos observar de, de que de las primeras etapas de, del cultivo a partir de B6 es eh, la uniformidad del lote y el color no o sea por ahí en otras zonas es eh, bastante normal tener un lote oscuro bien parejo nosotros acá nos cuesta eso eh, por lo que comentábamos antes de la historia agrícola la baja eh, rotación de cultivos eh, porque venimos de una zona muy tradicional de, de algodón de varios de mucho tiempo de 20 30 años entonces eso es lo que notamos, que el lote se, se puso muy parejo y con muy buen color. Eso está, nos está indicando que el contenido de nitrógeno es bueno. El cultivo no está fertilizado y se lo atribuimos al aporte que hizo la leguminosa en todo ese periodo. Eh, tengo que recalcar que esto desecó el cultivo, se hizo un barbecho químico. Antes que, que llegue a su estado reproductivo del, del trébol. Como se ve, eh, el llenado va a ser muy bueno porque el, el fecundado fue eh, bien y vemos que hasta, hasta los granos de la punta, que muchas veces cuestan que se completen, eh, básicamente por una falta de recursos, eh, pasa eso. Y aquí vemos que el, 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 el cultivo está respondiendo muy bien. O sea, está sin fertilización química. ¿Y cuántos milímetros ha, han caído acá en, este, en estos lotes? También estamos en la misma condición que, que de precipitaciones que es lo que vimos en soja. Eh, de hecho, se, se ve también que el maíz responde bastante bien a, a, los, a los estrés hídrico con que uno tenga un poco de manejo y algo de perfil al inicio de la siembra, después es mucho más fácil llegar a un, a un buen rinde de maíz que a veces en soja cuesta más. Eh, así que las la precipitaciones de, de la siembra hoy no deben superar los 150 milímetros.